Hola aspirante, bienvenido sea a mis dominios. Se ve que todo va viento a favor, ¿no es así? Veamos si puedes soportar las fuertes ráfagas y huracanes de mi Pokémon tipo volador. Estate ojo a visor porque si no te llevarán los vendavales. ¡Comenzamos! Y así, señores, empieza un nuevo capítulo aquí en la Liga Pokémon de Shamir Poke. Primer alto mando elegido por Wyobs, el señor Zul, especialista en tipo volador. De primer turno decide sacar a este Biblion, a este Pokémon muy característico del tipo volador. Y de primer turno el aspirante decide empezar con Tapu Fin, el Shiny. Ya sabemos que es el del evento, chicos. Plantar el campo de batalla, la neblina. Mucho cuidadito. Primer turno del combate. Observen lo que sucede por aquí. Danza aleteo. Se bustea el ataque especial, la defensa especial, la velocidad. Mucho cuidadito con esto que puede pegar una barrida bastante importante este Pokémon. Veremos que soltaba Puffin y Rayo Hielo. No se la pensó ni 5 veces. Golpea. Súper eficaz a este Pokémon y lo aguanta perfectamente. Chicos, la Hacks congelado. Increíble esto empezando el combate de esta manera. Siguiente turno del combate. Decide retirar a Tapufini. No lo quiere dejar a pesar que podría eliminarlo. Y decide sacar al Landorus en el campo de batalla. Mucho cuidado con este Pokémon. Va a plantar la intimidación. Le va a bajar el ataque que le da. Exactamente lo mismo a este Pokémon porque no va por esos lados. Sigue congelado. No se puede mover. Pensaría que vendría un cambio. No, no lo vendría. Siguiente turno. Observen qué va a hacer por acá. Sigue congelado. No se puede mover. Claramente lo dejó para sacrificar, chicos. Esto es realmente la mala suerte. Trampa roca. Esto le complica muchísimo a los tipos voladores. Pokémon que entre campo de batalla perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Siguiente turno sigue congelado, no se puede descongelar, no viene a favor para el alto mando. Roca afilado por 4 y con la poca vida que tenía. Chicos, cae debilitado en combate. Una lástima, queda ver un poquito más de este Pokémon. 6 Poké contra 5, va a sacar a Gyarados. Mucho cuidadito con este aquí. Pierde bastante vida al ingreso por las trampas rocas. Intimidación le baja el ataque a este Pokémon. Cuidadito, repito, veremos si lo deja dándolo usted o no. Decide retirarlo, se lo quiere guardar. No le conviene bajo ningún punto de vista y va a sacar a su Gyarados, señores. Entra Gyarados contra Gyarados para plantar la intimidación. Le va a bajar el ataque, así que mucho cuidadito con esto. Veremos qué utilizó en este cambio. Señores, no se la pensó ni 5 veces y soltó el movimiento Z de tipo agua. Creo que un poquito arriesgado. Esto no le va a ser muy eficaz, pero bueno, veremos con cuánta potencia viene este Pokémon. Señores, no se la piensa ni 5 veces. Repito, movimiento Z de tipo agua. El alto mando se la quiso soltar de primero pensando que dejaría Landorus usted, pero no, se venía el cambio. Chicos, golpea Gyarados. Oh, veremos cuánta vida le saca, señores. Casi mitad de vida para no ser eficaz, para el reducido ataque. La neblina se va. Siguiente turno del combate. Veremos que Gyarados supera que Gyarados. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Gyarados en el campo de batalla. El aspirante no se la piensa. Quiere ir fuerte contra este alto mando. Me parece perfecto su movimiento, chicos. Mega Gyarados en el campo de batalla. Rompe moldes. Anula las habilidades defensivas. Gyarados a triturar. Le quiso pegar por ese lado. No es eficaz. Parece que la calculó muy bien. Danza Dragón. Cuidado con esto que se puede una barrida importante. Se sube el ataque. La velocidad, mamita quería, mucho cuidado. Yo pensando que iba a meterse Danza Dragón, el Gyarados del alto mando, pero nada que ver. Zul decide retirar ese Gyarados, se lo va a guardar de momento. Va a sacar a Celestila. Cuidado con este Pokémon super bulky, puede ser por la parte física, mucho cuidadito. Pierde un poquito de vida al ingreso por las tramparrocas, nada importante por ser del tipo acero. Triturar, golpea, neutral. Veremos cuánta vida le saca, si lo aguanta perfectamente, señores. Claro que sí, lo aguanta. Recupera un poquito más de vida con los restos. Cuidado con el Cascada que puede pegar muy fuerte a esto. Siguiente turno veremos que utiliza Danza Dragón. Otro más. Se la está jugando. Mucho cuidado con esto. Me parece que quiere el aspirante terminar con el combate de una y buena vez por todas. Se sube el ataque a la velocidad nuevamente. Drenadoras, regalito. Va a intentar desgastar al Gyarados rival. En este caso el de Wild, señores. Recupera un poquitito más de vida con los restos. Y bueno, las drenadoras van a trabajar un poquito más sobre este Pokémon. Lo va a dejar a mitad de vida. Mucho cuidado que el Cascada sí puede caer bastante pesado para este Gyarados. Siguiente turno del combate. Celestila protección. Claro que sí, el Celestila defensivo va a intentar desgastar a este Pokémon. Muy bien jugado. Danza Dragón. Te la muestro, te la cuento. No la creo. 3 Danza Dragones. Ahora mismo este Gyarados es súper peligroso. Podría terminar el combate en pocos turnos. Mucho cuidado. Recupera un poquitito más de vida con los restos de ese Celestila. Avanza la drenadora. Gyarados le está quedando muy poca vida. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pegarse? ¿La va a jugar? No lo sé. Terremoto no puede meter. Claramente se está hablando del tomando tipo volador. Celestila protección nuevamente. Doble protect. Díganme lo que vi. Doble protect y la acaba de hacer.
Doble proc de cascada, quería pegar con toda Celestila, no le va a afectar en nada, recupera vida con los restos chicos hacks for hacks, a menos que se me haya perdido con los turnos, pero creo que vi doble protect, ya me lo están diciendo en los comentarios. Pierde vida, gana los 33 puntos de vida y Celestila sigue ganando. Puede aguantar perfectamente un golpe de Garado. Veremos si Garado va a pegar. Zully prefiere retirar a Celestila. Ve que aguanta con este poke. Va a sacar a Zapdos. Chicos, yo creo que quiere jugar con el casco dentado. Me parece a mí. Ingresa, pierde un poco de vida. Pon las trampas rocas al contacto. Cascadazo. Va a golpear a Zapdos. Puede que caiga. Es muy potente el golpe, chicos. Queda debilitado. Casco dentado. No funcionó la estática si la tenía. Tiene 5 puntos de vida. Nada más tiene que entrar a Celestila. Claro que sí, señores. Un protección, o al menos que ese cara 2 quiera ser retirado. Veremos qué quiere hacer el actual aspirante. Ya no sé qué va a pasar por aquí. Siguiente turno del combate, no, los retira. Lo decide guardando, va a sacrificarle 5 puntos de vida y entra dándole usted en el campo de batalla. Cuidadito con este Pokémon, podría pegarle, sí, perfectamente podría pegarle, chicos. Intimidación, le baja el ataque, pero este Celestila no va por esos lados. Usa protección, claro que sí, va a desgastar a este Pokémon. Recupera vida con los restos, vuelve a repetir. Vamos a ver qué tiene Celestila. Podría meter drenadoras perfectamente. No creo que el Andorus tenga algo importante para atacar. Y de vuelta va a intentar tantear este Pokémon. Golpe a Celestila. No va a ser eficaz. Yo creo que al ingreso algún Pokémon se va a llevar las drenadoras. Si estoy viendo la intención del alto mando, esto es lo que va a pasar. Tiranitar, señores. Campo de batalla. Va a plantar el chorro de arena. Mucho cuidadito con esto. 50% arriba las defensas de los Pokémon de tipo roca. Mete las drenadoras. Como lo dije, te lo canté. Cuidadito con esto. Claramente este Celestila iba por la parte física, creo que está un poquito más que claro. Está aguantando muy bien, aguantó un Gyarados con los golpes, con un Danza Dragón. Recupera vida con los restos y las drenadoras van a gastar un poquito más a este Tiranitar. Este Celestila está siendo muy bien usado por el alto mando, así que mucho cuidadito, chicos. Repito, recupera vida. Vamos a ver qué sucede aquí, si se rompe algo o no. Enseña el Tiranitar, lo retira. Vamos a tener un turno limpio a Landor, usted que la tormenta le viene muy bien. Pero no creo que pueda hacer mucho, veremos si se mete protección o no. Ya veremos acá, intimidación, le baja el ataque. Esto no le está funcionando a Celestila, no va por ese lado. Cuerpo pesado al cambio, Papu. Te lo hizo, golpe a Landor, usted. Veremos si le casco dentado, no. Siguiente turno del combate. Desarme, muy bien jugada. Va a intentar sacarle el ítem a este Pokémon. Le ha sacado bastante vida, no lo vamos a negar. Lanza llamas, va a intentar por la parte especial. Este Pokémon no tiene acceso a recuperarse. Lo golpea, mitad de vida. Le ando a usted, mucho cuidado con lo que vas a hacer. Chicos, no se la piensa. Movimiento Z de tipo roca por parte de la aspirante. Muy bien jugada, muy bien decidido ese movimiento. Yo pensando que venía protección para tantear, pero no. Señores, aplastamiento gigalítico. Este golpe va a ser neutral. Acaba de soltar el Z. Señores, veremos cómo lo aguanta Celestila. Golpea la plasta. Veremos cuánta vida le saca. Neutral, señores. Neutral, Celestila. Drenadora, señores. Perdón por la palabra, pero qué Pokémon más insoportable de sacar. Señores, queda Leandro, usted es infectado. Pierde vida por las drenadoras. Celestila tendría un poco más de acceso a vida, ¿sí? Así que esto le permitiría recuperar un poco más de vida. Siguiente turno del combate. Va a retirar Leandro, usted. Claro que sí. No quiere que se siga cuidando ni protegiendo. Y va a sacar a Tapu Fini. Cuidadito con este Pokémon, señores. Tapu Fini en el campo de batalla. Podría atacar por la parte especial. Claro que sí, perfectamente. Nebulo Génesis. Ya saben cómo es esto. Creo que no tengo que andar explicando cómo va lo de los terrenos. Drenadoras nuevamente el cambio. Te la veo venir muy bien. Tapu Fini queda infectada también. Señores, el aspirante está teniendo un problema muy grande que se llama Celestila. Recupera un poquito más de vida por esas drenadoras. Celestila está un poquito a mente. Poquito no, perdón. Insoportable. Mitad de vida. Siguiente turno del combate. Protección. Va a tantear un poquito más a Tapu Fini. A ver qué tenía pensado. Qué quería hacerle. No sé qué va a pasar por acá, chicos. Sword quería pegarle fuerte por la parte especial. Parece que Celestila viene aguantando muy bien. Pierde otro poquito más de vida por las drenadoras. Y Celestila se está recuperando de a poquito. Ya vimos que tiene lanzallamas, cuerpo pesado, protección y drenadora. Creo que ya tenemos todo el movimiento de Pokémon. Sword va a intentar por la parte especial. El alto mando no quiso cambiar este Pokémon, lo quiere dejar por ahí, me parece perfecto. Golpea, veremos cuánta vida aguanta. Señores, ese Celestial está insoportable. Cuerpo pesado, va a ir por la parte física. Veremos si finis por la física o por la especial. Este por lo menos golpea, neutral de ataque, chicos. Lo está desgastando un poquito más. Las drenadoras siguen trabajando para Celestila. Tiene que hacer algo el aspirante, lo tiene muy preocupado el tema por acá. Siguiente turno del combate. Tapu, finis, sword, parece, no usa protección. Pensé que usa protección al alto mando, no, se quedó. Lo golpea a Celestila, ¿sí? Le avanza un poco más la vida. Drenadoras nuevamente, pero pensando que habría un cambio. No, no habría cambio. Muy bien jugado. Muy bien jugado de cualquier manera. Se quedó el aspirante. Esto es lo que estamos estando. Están tanteándose los turnos ambos entrenadores. Es así Pokémon, chicos. Es cuestión de turnos. Protección nuevamente. No se la va a jugar más. Prefiere hacer pasar el turno. Prefiere obligar el cambio. En este caso, Surf nuevamente no le va a tocar. Está jugando muy bien Zully con este Pokémon. La verdad que es un Pokémon
¿Cómo se los digo? Vuelvo y lo repito, creo que lo dije tres veces y lo digo por cuarta vez. Insoportable. Se activa la valla de Tapufini. Claro que sí, estaba claro que se veía esto. Recupera vida gracias a la valla guaya. Pero bueno, las drenadoras están ahí molestando donde no tienen que molestar. Se va la neblina. Cuidadito. Con esto, siguiente turno. Surf. Se va a quedar Tapufini. Creo que está claro, se va a quedar ahí a desgastar al equipo de Zully. Golpea. Bastante vida, cuerpo pesado. No se la piensa ni tres veces. Va a intentar desgastarle un poco más a este Pokémon. Mitad de vida, no le está sacando mucho. Recupera un poco más de vida con las drenadoras, chicos. Tapufini es un Pokémon bastante insoportable también. Acá aparece una pelea de Metapod, chicos. Una pelea de dos escuditos. Retira a Tapufini, se lo va a guardar. Va a sacar a Nihilego. Cuidado con este Poké. Podría hacer Scarf, puede ser muy rápido. Así que mucho cuidado, puede pegar muy fuerte. Protección, no pasa absolutamente nada. Siguiente turno, veremos si se queda o no. Rayo, mira lo que tenía guardadito. Golpea, Celestila. Súper eficaz. Y cae debilitada en combate. Muy bien usada por parte del alto mando. Ultra impulso y se va a subir ataque especial. Así que mucho cuidadito. Así que atrapado en este movimiento, saca Dragonite. Si tenía compensación, ahí mismo acaba de quedar rendido a la merced de este Pokémon. Siguiente turno del combate, veremos qué sucede por aquí. Lo va a retirar, no le conviene. Se lo guarda y va a sacar a Mandibuzz en el campo de batalla. Bueno, mucho cuidado, este Pokémon puede tener juego sucio, o sea que puede caer muy pesado esto. Danza Dragón. Se va a subir el ataque, la velocidad, así que mucho cuidadito, señores. Vamos a ver si funciona. Mandibuzz tiene acceso a juego sucio, o sea que esto le puede caer muy pesado. Siguiente turno del combate. Dragonite, Garra Dragón. Va a intentar pegar por el lado que más le conviene. Casi mitad de vida. Casco dentado al desgaste. Cuidado con juego sucio, sí. Juego sucio, golpea a este Dragonite, puede caer, chicos, si cae debilitado en combate, las trampas rocas le han perjudicado esto. Siguiente turno va a sacar a Pinsir. Bueno, ya sabemos cómo es esto, en el primer turno tiene que mega evolucionar para que respete y coincida con el reglamento de que tiene un monotai, chicos. Activa la mega piedra y le da paso a mega Pinsir en el campo de batalla. Pokémon súper rápido, súper potente por la parte física. No lo dejen bustearse, es recomendación mía personal, pero bueno, cada uno juega como puede, chicos. Mega Pinsir en campo de batalla, a bocajarro, neutral, golpe y lo va a aguantar Mandibuzz. Pensé que iba a tirar una avalancha que tiene acceso a esto. Le baja la defensa especial. Mandibuzz puede pegar duro por este lado, pierde un poquito de vida por el casco dentado de Mandibuzz. Juego sucio, podría caer Pinsir, cuidado con esto. Golpea Pinsir, chicos, cae debilitado Mega Pinsir. Último Pokémon por parte del alto mando Zully, que es este Gyarados aquí en el campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas, esto le jugó muy en contra. Intimidación, le baja el ataque, que le va a dar lo mismo, porque si tiene juego sucio va por otro lado. Siguiente turno del combate. Gyarados, cascada, no se la piensa. Golpea Mandibuzz. Neutral ataque, chicos. Casco dentado, aguanta este Pokémon, es increíble. Respiro, baja al suelo. Recupera un 50% de vida. Yo pensando que iba a ser juego sucio, honestamente, pero bueno, no, él no sabría si el Pokémon aguantaba. Creo que no pensaría que aguantaba. Siguiente turno del combate, veremos si lo va a retroceder. Cascada, va a golpear a Mandibuzz. Me imagino que va a intentar retroceder, los señores. 61 puntos de vida, el casco dentado está pasando factura. Retrocede Mandibuzz, hay esperanza para el alto mando. Siguiente turno, va a pegarle cascada, va a golpear nuevamente a Mandibuzz. Veremos si lo retrocede, veremos si Mandibuzz lo aguanta. Un punto de vida, contámela, no te la creo. Mandibuzz retrocede, señores. Último turno del combate, ya Gyarados no le queda mucho. Cascada, va a golpear a Mandibuzz, va a caer debilitado en combate. Una pena, señores. Repito, cae debilitado ambos Pokémon, señores, y la victoria se la va a llevar aquí contra su primer alto mando, el señor Wyobs. Así que primero que nada, felicidades para el aspirante, muy bien organizado tu equipo. Zully, la verdad que muchas sorpresitas con el Celestial nos has dado. Una lástima lo de Vivillon, porque ya estaba busteadito y podía venirse un combate un poquito más peleado. Pero así es Pokémon, chicos, así es las hacks. Y lo importante es pasarla bien. Por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Recuerden, la Liga Pokémon de Yamir Poké está abierta a las puertas para todo el mundo. No es nada fácil, como están viendo. Y aquí lo vamos a estar esperando. Un saludo y hasta la siguiente contienda.